tanto para ver. Vamos a aprender con Blippi. Hola, soy yo, Blippi. Y hoy estamos visitando animales. ¿Listos para conocer a algunos amigos en el zoológico? ¡Vamos! Hay tanto para ver. Vamos a aprender con Blippi. ¡Woohoo! ¡Hola! Soy yo, Blippi. Y hoy estamos en el zoológico Woodland Park en Seattle, Washington. ¡Hey! ¡Miren esto! Este es el sector de información. ¡Sí! ¡Tiene un mapa del zoológico! Me pregunto qué animales veremos hoy en el zoológico. ¡Oh! Quizás veamos... ¡Un oso pardo! ¡Eso sería genial! ¿También tienen gorilas aquí? ¿Y tienen tantos animales de todo tipo, como flamencos? ¡Guau! ¡Miren este animal alto! Esta es una jirafa. ¡Y es un animal muy alto! Bueno, hay muchos animales sobre los cuales aprender. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren este lugar! Sí, este hábitat se parece a Alaska o al noroeste del Pacífico o Canadá. ¡Sí! Y tengo algo de enriquecimiento para este animal. Pero, ¡hey! Déjenme preguntarles, ¿para qué animal es este hábitat? ¡Sí! ¡Es un oso! ¡Es un oso muy grande! ¡Oh! ¡Y es marrón! ¡Sí! ¡Es un oso pardo! ¡Wow! ¡Es de locos! ¡Hey! Muy bien. Tengo permiso para distribuir todo este alimento. Así, después el oso puede disfrutarlo. ¡Vamos! Ok. Primero tengo algo de café molido. ¿Ven esto? ¡Sí! ¡Es solo café común! Bueno, si esparcimos un poco aquí... ¡Sí! Quizás el oso se revuelque. Los osos adoran revolcarse en café. Ok. Un poco por aquí. ¡Sí! Eso es. Quizás... un poco por aquí. Eso es. Muy bien. Pongamos esto por aquí y claro que lo llevaremos antes de irnos. Ok. Miren esto. Estas son galletas. ¡Sí! Este oso pardo adora estas galletas. Así que intentaré poner... ya saben, algunas por aquí. ¿Eso es? Muy bien. Arrojaré algunas para hacer un buen sendero. Ok. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Especias para pastel de calabaza? ¡Yum! Muy bien. Coloquemos un poco de esto por aquí. Muy bien. Todavía tengo galletas. ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Hay muchas frutas y vegetales aquí dentro! ¡Sí! ¡Me encantan las frutas y los vegetales! ¡Sí! Me gusta el apio con mantequilla de maní y miel por encima. ¡Yum! Parece que tenemos unas uvas. ¡Yum! Y tenemos... unas peras. Y tenemos zanahorias. ¡Wow! Y algunas manzanas. Y algo de sandía. Sí. Pondré algunas galletas aquí. En esta pequeña isla. Muy bien. Perfecto. Esta fruta huele muy bien. Y ¡hey! Espolvoreemos más especias por aquí. ¿De acuerdo? Y bueno, voy a ir bajando hacia allí para poner más alimento ahí mismo. ¡Wow! Este oso va a comer muy bien en este lugar. Ok. Ahora, déjenme tomar el recipiente y luego dejaremos salir al oso. Así puede comer unos ricos bocadillos. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Ahí está Kima! Kima es un oso pardo enorme y está disfrutando los bocadillos que le dejamos. ¡Buen trabajo! ¡Echemos un vistazo!
es Dave. Y Dave es una jirafa. ¡Es muy alto! Aquí tienes, Dave. Estoy dándole a Dave lechuga romana. A Dave le encanta la lechuga romana. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Miren esto! Dave usa su lengua como una mano para tomar un bocado y ponerlo en su boca. ¡Wow! ¡Dave es muy genial! Aquí tienes, Dave. ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Hasta luego, Dave! Tengo otros animales para visitar. ¡Vamos! Estamos en el hábitat del gorila. ¡Wow! ¡Mírenla! ¡Es tan adorable! ¡Wow! Sí, están arrojando algo de enriquecimiento. Así los gorilas comen algunos bocadillos. ¡Adoro los bocadillos! Todos estos gorilas, bueno, el conjunto, de hecho, se llama tropa. ¡Wow! ¡Un grupo de ellos es tropa! ¡Wow! Todos estos gorilas son en verdad hembras, salvo por dos. ¿Vieron el grande? ¿Ese con la espalda plateada? Sí, ese gorila es el líder de toda esta tropa y es una espalda plateada. Todos estos son gorilas occidentales de llanura. Y también hay otro macho. ¡Es una pequeña cría! ¡Oh, muy tierno! Muy bien, observemos cómo comen alimento. ¡Miren esto! Sí, esos son escarabajos de frutas. ¡Otro tipo de escarabajos! ¿Ven qué tipo de alimento están comiendo? ¡Wow! Sí, parecen bananas. ¡Yum! A mí me gustan las bananas también. ¡Wow! Miren dónde estoy. Estoy en el Laboratorio Mundial de Insectos. Sí, aquí es donde los insectos pasan el rato y comen y duermen. Sí, aquí es donde principalmente viven. ¡Wow! Parece que hay muchas tarántulas aquí. ¡Wow! Y aquí abajo, un insecto palo. Un insecto palo espinoso de Nueva Guinea. ¡Wow! ¡Es de locos! ¡Wow! ¿Hay tantos tipos distintos de bichos e insectos aquí? ¡Wow! Incluso más, oh, arañas. ¡Uh! Y una araña venenosa. ¡Claro que no queremos abrir esta! Pero, hey, quizás si vamos al lugar de al lado, nos traigan algunos bichos para que los miremos de cerca y en persona. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! Esta es una ninfa de jungla. ¡Wow! ¿De qué color es? ¡Sí! ¡Sí! Ella es de color verde. De hecho, sabía que era hembra porque los machos son marrones y ella es verde. ¡Sí! ¿Ven cómo se parece a una hoja? Sí, se parece a una hoja verde, pero si fuera un chico, se vería como una hoja marrón. ¡Wow! Las ninfas de la jungla son los insectos más pesados del mundo. Sí, ella todavía no es adulta y miren lo grande que es. ¡Wow! Parece que está haciendo elongación. ¡Qué gracioso! ¡Wow! Se ve muy genial. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Parece una araña! ¡Wow! Es una araña muy grande.
Esta, en realidad, es una tarántula rosa chilena. ¡Wow! ¡Hola! Yo solía tenerle mucho miedo a las arañas, pero ahora ya no. Esta, en realidad, es muy linda. Sí. Si la dejara treparme, ni siquiera me picaría. Esta es muy linda y se la ve muy peluda. ¡Mírenla! ¡Oh! Sí. Esta es una hembra. ¡Wow! Y tiene cerca de 17 años. ¡Wow! ¡Qué adorable y pequeño insecto! Bueno, no tan pequeño. ¡Ja! ¡Tan grande! ¡Wow! ¿Qué son estos? Estos son escarabajos de las flores. ¡Wow! Y son muy brillantes. Sí, los dos colores que veo en ellos son verde y amarillo. ¡Oh! Y los pequeños cuernos, los machos, sí, tienen cuernos que parecen de color rojo, algo anaranjado. ¡Wow! Están pasando el rato sobre este tronco. Adoran comer frutas caídas. ¡Sí, yo también amo la fruta! ¡Wow! ¡Miren esto! Tengo algunos crustáceos en este trozo de vidrio acrílico. ¡Sí! Estos son caracoles partula. ¡Wow! ¡Son muy bellos! ¿Ven cómo tienen un caparazón duro? Sí, eso los ayuda a protegerse. ¡Wow! Ellos son de un lugar llamado Tahití. ¡Wow! ¡Me encanta Tahití! ¡Hay mucho sol y es hermoso allí! Bueno, en verdad, no queda ninguno de ellos en la naturaleza. Solo están en los zoológicos, en cautiverio. En realidad, estamos intentando devolverlos a sus hábitats normales. Por ahora, solo podemos observarlos y mirarlos comer su alimento. ¡Hola! ¿No fue divertido aprender sobre animales hoy en el zoológico Woodland Park en Seattle, Washington? ¡Sí! ¡Claro que sí! Bueno, este es el final de este video, pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I-P-P-I. ¡Flippy! ¡Buen trabajo! Bueno, iré a aprender más sobre animales. ¡Aquí voy! Vamos juntos ya, vamos a...